Johan Paulino, bienvenido y qué bueno tenerte con nosotros. Muchas bendiciones para ti, bueno, para toda la gente, encantadísimo de estar con ustedes. Yo te conocí en Dominicana cuando fui al concierto de Jesús Adrián Romero en mi tierra, en nuestra tierra. Y bueno, ahí nos presentaron, entonces te extendí la invitación para que cuando visitaras Miami vinieras a Chovis y habláramos un poquito de tu música. Este segundo disco es Dios Está Contigo. Así es, esa es nuestra segunda producción, se llama Dios Está Contigo, y estamos tratando de llevar aliento a través de estas palabras a la gente que se ha sentido solo en algún momento. Bueno, todos nos hemos sentido solos, a veces pensamos que Dios nos ha abandonado, pero no ha sido así. Yo creo que Él hace en el momento del silencio donde Él empieza a trabajar cosas para que tú entiendas que no tiene que ver nada con tus fuerzas, sino que Él es el que tiene las fuerzas para ayudar. Todo tiene una razón de ser. Y realmente ha tenido pues una aceptación bastante buena la música cristiana en los últimos años. No sabemos si tiene que ver, y tú me dirás mejor, con el hecho de que la humanidad en general no necesite pues palabras de fe, música positiva, una lírica que realmente pues le ayuda a sentirse mejor después de escucharla. Sí, creo que sí, que la gente ha tenido necesidad de algo espiritual, y yo creo que el cuerpo se mueve con cualquier cosa, pero para mover tus sentimientos, la parte espiritual es un poquito más profundo, y creo que la gente ya llegó a ese momento de necesidad. Pero también hemos empezado a hacer cosas de calidad. La música, y es una pena decirlo, la música cristiana como tal no era, la calidad musical no era tan buena. Ya ahora sí, ahora la música ha evolucionado muchísimo, ya se fusionan ritmos. Por ejemplo, yo no soy un bachatero, pero también hice una bachata romántica. Eso te quería preguntar, ¿sí? Temas bailables, porque tienes toda la razón. Ahora le han inyectado alegría, movimiento, ritmo a la música de adoración. Y yo creo que también eso ha sido pues importante, ¿no? Para que emisoras de radio, de inclusive de géneros tropicales, puedan colocar la música de ustedes. Claro que sí, mi música suena en todas las emisoras seculares de República Dominicana y aquí fuera del país, en algunas también. Y yo creo que ha sido importante esta fusión de la música tropical. Yo tengo temas como merengue que lo he fusionado con el gospel. Siempre estoy innovando con eso. Y claro que sí, había alguien en la Biblia que se llamaba David. Y él se lanzaba muchísimo, brincaba mucho, se saltaba, gozaba muchísimo mientras se tocaba los instrumentos. Y así mismo la música es una música muy alegre, que no necesariamente porque sea cristiana tiene que ser aburrida. Totalmente al contrario, ¿verdad? Sí, claro. La idea es que estén felices aquellos que la escuchen, que la consuman, no que la bailen, no por él. En el 2015, un año que ya está demasiado próximo, ¿no? Tú vas a estrenar tu tercera producción discográfica y me comentabas que vienen muchos temas románticos también, porque tú también te inspiras en el amor, la fuerza, claro, que lo mueve todo. Claro que sí, yo creo que Dios es un Dios de amor. Y bueno, y si está en nosotros, también tenemos que emanar eso que es amor. Y yo soy romantiquísimo, amo a mi esposa, pero de una forma increíble. Y le escribo también al amor. De hecho, hay una bachata que se llama Mi Compañera, que eso es lo que ella significa. Para mí ha sido un soporte de lo que es Johan Paulino como hombre, como ser humano. Y bueno, y al ministerio de la música también. Te la presentaste varias veces. En el mismo momento, así que puedo dar fe y testimonio de que es un hombre orgulloso. Soy feliz, de su compañera, como se llama ese tema musical, y qué bueno. Mucha gente pudiera pensar, bueno, los cantantes que muchos de sus temas están dedicados a la adoración del Señor, música cristiana, pues están libres de la controversia, del peligro, de las pruebas. Sin embargo, muchas veces todo lo contrario, ustedes atraviesan más pruebas inclusive que los artistas de música secular. Pero claro, se supone, mira, si tú que conoces mucho del showbiz, te das cuenta que hay muchos escándalos a cada rato con famosos. Eso es lo que más se ve, es casi algo que tú ves a diario. Ahora, con nosotros que estamos promoviendo que tienes que ser hombre de una sola mujer, que tu moral tiene que estar limpia, porque según Jesús caminó así, entonces nosotros tenemos que ser un reflejo de lo que Jesús fue en nuestras vidas. Entonces tenemos que estar cuidándonos de todo, de que lo que la gente puede pensar, de lo que la gente puede decir, de cómo estamos caminando, de cómo se manejan nuestros hijos, y claro que sí, tenemos que cuidarnos muchísimo. Tienen que cuidarse mucho, bueno, y ser fieles a lo que realmente son. Hiciste una gira para ya cerrar con la entrevista en la que celebrabas, ¿con cuántas ciudades? 22 5 ciudades. 5 años de carrera, 22 ciudades recibieron, sí, ¿no? Tu música. Claro que sí, y bueno, yo creo que ha sido un gran año. Nos tocó este año ganar el premio soberano también de República Dominicana y algunos premios que se han establecido también en la música cristiana. Y para ya cerrar, este año vamos a tener un concierto que vamos a donde estaremos celebrando nuestros 5 años. Va a ser una gran bendición para todos nosotros y toda la gente que puede escuchar.
Que así sea. Johan, muchas gracias por la visita. Éxitos con esa producción. Cuando en marzo esté disponible, te invitamos una vez más para que vengas a compartirla con nuestro público. Y bueno, saludos para toda tu familia, para Wayne Guzmán, amigo nuestro, por bien presentarnos y que pudiéramos difundir tu música y mensaje también a nuestro público. Gracias a ti, gracias a toda la cadena CNN, gracias a todo el público. Muchas bendiciones para todos y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Muy pronto. Yo le preguntaba el nombre del disco, pero yo sé que en ocasiones es la última decisión que toma, ¿eh? El equipo de trabajo, porque no es algo que toman solo. Bueno, hacemos una breve pausa, quédese con nosotros. Nosotros ya regresamos con más de este viernes de Showbiz.